Osorio Chong, ya ven que ahora les gusta andar espiando a la gente. Como tiene avión, pero se anda de vaya. Faltan dos semanas para que el 5 de junio los ciudadanos del Distrito Federal de la Ciudad de México decidamos quiénes deben de ser los 60 representantes a la Asamblea Constituyente. En estas semanas hemos hecho un esfuerzo muy importante de visitar casa por casa, vecindades, unidades habitacionales, casas familiares, negocios, empresas, para que en la mano de cada ciudadano reciban la información de Morena con quiénes son los compañeros que integran la planilla de 60 candidatos y candidatas, presentando también los 15 puntos principales de la propuesta de Morena. Morena elaboró un documento que son las 100 razones para votar por Morena el 5 de junio. Estamos concentrándolas en las 15 más importantes. Eso lo estamos informando a la gente. El día de ayer estuvimos en Tlatelolco, porque en Tlatelolco vamos a tener nuestro cierre de campaña el próximo sábado, sábado 28 de mayo, a las 5 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas. Vamos a tener el cierre de campaña con la asistencia del compañero Andrés Manuel López Obrador. Nosotros queríamos hacer el cierre en el Zócalo, porque Morena es la primera fuerza de la ciudad. El año pasado la gente votó mayoritariamente por Morena, y como primera fuerza de la ciudad queríamos hacer el cierre en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Y qué creen que hizo Mancera? Inventó una feria. Una feria de las Naciones Amigas se llama, que año con año se ponía aquí en Reforma. En tres tramos de Reforma la gente recorría esa feria. Pero ahora, con el miedo que le tiene a Morena y a López Obrador, se llevó esa feria al Zócalo. La inauguró ayer y va a estar toda la semana. Entonces nosotros no vamos a poder estar en el Zócalo, porque López Obrador nos planteó que hiciéramos todo el esfuerzo para estar en el Zócalo y nos bloquearon la plancha. Después dijimos, bueno, si no se puede en el Zócalo, vámonos al Monumento a la Revolución, que es la segunda plaza más importante de la ciudad. ¿Y qué creen que hizo Mancera? Otra feria. Está montando una estructura. Está montando una estructura para que la gente vaya a ver una réplica de la Capilla Sixtina, que está en la Basílica de San Pedro en Roma. Esa réplica de la Capilla Sixtina la quería presentar Mancera en febrero, cuando vino el Papa, para pararse el cuello, para decir, mira, aquí tenemos una réplica igualita a la que tú tienes allá. Pero se le cebó. No estuvo a tiempo, no lo dejó Peña Nieto, el Estado Mayor Presidencial, tomó el Zócalo cuando vino el Papa, y dijo, aquí nada más manda Peña Nieto. Y echó fuera Mancera, con todo y su Capilla Sixtina. Y ahí tenía los tubos, las mantas, para impedir que Morena haga su cierre de campaña en el Monumento a la Revolución, ya le está armando. Ahí va a estar ocupado también el próximo sábado. Y entonces decidimos irnos a la tercera plaza más importante de la ciudad, que es la Plaza de las Tres Culturas, la de la masacre de los estudiantes del 68. Una plaza histórica. Y vamos a ir ahí el próximo sábado. Claro, si a Mancera no se le ocurre al rato poner un circo, es capaz de que inventa ahí otra cosa y nos la llena de animales y otras cosas. Entonces vamos a ir el próximo sábado a las 5 de la tarde, sábado 28, al cierre de campaña de toda la ciudad, no solo de la delegación Cuauhtémoc, sino es un cierre de toda la ciudad. Y queremos invitarlos a que nos ayuden a ir.
eso, a que en esta semana que falta, aquí haya unos volantes que al final de la asamblea se pueden repartir para invitar a la gente, que la gente sepa que López Obrador, que Morena va a estar en su cierre el próximo sábado en la Plaza de las Tres Culturas y que asista, que quede claro que en la Ciudad de México Morena es la primera fuerza, el respaldo que tiene sigue creciendo. Esta semana se filtró una encuesta que mandó a hacer Alejandra Barrales, que trabaja con Miguel Ángel Mancera. Esta señora tiene aspiraciones para ser candidata en el 18 a la jefatura de gobierno. Sí, cómo no, además es multimillonaria. Mandó a hacer una encuesta a una empresa que se llama Parametría para ver cómo estaban las cosas en la Ciudad de México. Y esa encuesta se filtró, se la entregaron a ella y de pronto un periodista de opinión política la hizo pública. Y esta encuesta nos explica por qué la campaña sucia del PRD, por qué la campaña sucia de Héctor Marrano, por qué la campaña sucia del Tomate, por qué la campaña sucia de Víctor Hugo Lobo, de Gustavo Amadero, por qué la campaña sucia del Camarón y su familia en Iztapalapa, por qué la campaña sucia de los Abarca de Iztacalco, de Elizabeth Mateos y de Carlos Estrada Meraz, que son los que controlan como caciques la delegación de Iztacalco, por qué esta campaña sucia de hacer supuestos videos en el cual denuncian que Morena está entregando despensas. Eso es falso, todos sabemos que Morena no entrega esas cosas, al contrario, ni dinero tenemos pero para andar regalando ahí despensas de frijol con gorgojo como lo hace el PRI y el PRD. En esta encuesta, en comparación al año pasado, que Morena sacó el 26%, sacamos el 26% de la votación total, y el PRD obtuvo el 25%, les ganamos por 50,000 votos en toda la ciudad. Este fue el resultado del año pasado. Luego quedó en tercer lugar el PAN con el 13%, y luego quedó el PRI con el 12%, y luego los demás. Así quedó el año pasado. ¿Cómo estamos ahorita a 15 días de la elección? Déjenme sacar la encuesta, aquí la traigo. Para no apostarle a la memoria. Para no apostarle a la memoria, aquí está anoche la... La bajamos. Para la elección de representantes a la Asamblea Constituyente, Morena tiene en este momento el 34% de la preferencia electoral. Teníamos el 26, estamos en el 34. El PRD sacó 25 el año pasado, en este momento tiene 17%, está bajando, estamos 2-1, 34 contra 17, el año pasado les ganamos por un punto y ahorita ya les vamos ganando por 17 puntos, el doble, 34 a 17. Luego, el PAN tiene 16 y el PRI tiene 15. Son del mismo tamaño, el PRD, el PAN y el PRI. Son del mismo tamaño. En esa misma encuesta, cuando se pregunta para la presidencia de la República en la Ciudad de México por quién van a votar los capitalinos, la encuesta dice lo siguiente. Vámonos de atrás para arriba, para que quede claro. En cuarto lugar, en último lugar de la encuesta, el candidato del PRD, Miguel Ángel Mancera, saca el 10%.
compañera Morena. ¡Bravo! Luego, en tercer lugar, queda el PRI. El que más votos saca del PRI es Osorio Chong, el represor, el que mandó desalojar a los profesores. El asesino. Osorio Chong sale mejor que Videgaray, que Meade, de los del PRI. Es el que mejor compite. Y saca a él 14% Osorio Chong. Luego, la esposa del borracho, que por ahí está, del ebrio Calderón. Del asesino. La esposa de Calderón, por el PAN, 17%. 17%. Quedaría en segundo lugar. Y en primer lugar, en la Ciudad de México, estaría el compañero Andrés Manuel López Obrador con el 33% de la votación. 2-1 también. Por eso están desesperados, por eso están que ya no duermen, ya tienen insomnio en Los Pinos y tienen insomnio en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, porque Mancera y Peña Nieto inventaron esta elección del 5 de junio para derrotar a Morena. Ese era su único objetivo. Por eso se agandallaron 40 representantes de dedazo para hacer a Morena chiquito. Claro. Ese era su objetivo. Y ahorita, a 2 semanas de la elección, estamos 2-1. 2-1. Por eso hay que cuidar muy bien estos días que quedan. No caer en ninguna provocación. No responder ningún ataque de estos que acostumbran ellos sin fundamento, que descalifican, que agreden. No perdamos el tiempo con ellos. Andan sacando unos volantes en Coyoacán diciendo que fíjense nada más lo que son las cosas. El Tomate, que era un muchacho pobretón, como muchos de nosotros, hace 10 años. Chileno, hijo de chilenos. Este muchacho, el Tomate, pues, no tenía ni carro, ni tenía casa propia, ni nada, era así, como muchos de la ciudad. Ahora es un hombre millonario que ha saqueado a la delegación Coyoacán, que hace con su hermano negocios a través de contratos, que compra sillas como estas para la delegación, para los eventos, sillas que cuestan 70, 80 pesos, y él mete facturas por 600 pesos por silla. Un robo. El papel de baño, que lo compra uno al mayoreo en 5 o 6 pesos el rollito, lo compra la delegación Coyoacán en 25 pesos un rollo de papel. Y son miles de rollos. Entonces, este cuate se ha hecho rico saqueando el patrimonio de la delegación Coyoacán. No tiene ninguna autoridad. Trae ya carros de lujo, trajes de marca que valen lo que todos nosotros juntos, andaríamos ganando en un mes. Él lo trae en un trajecito. Y entonces saca un volante acusando a Andrés Manuel que trae un reloj que cuesta 8,000 pesos. Ese es el hombre de la austeridad y saca una foto ahí con un reloj de 8,000 pesos. ¿No? Cuando este hombre hoy está nadando en dinero, dinero mal habido, porque si fuera el resultado de su trabajo, ¿quién reclama? Si fuera dinero honesto, ¿cuál es el reclamo? Pero es dinero robado. Saquea la delegación y luego se da baños de pureza. Ayer, el otro chucho, Zambrano, ¡asco! Fue a Zacatecas porque la gente del PRD ya se dio cuenta que allá en Zacatecas va a ganar Morena. Entonces, el coordinador de campaña del candidato del PRD y toda su estructura de campaña renunció al PRD y se sumó a la campaña de Morena de David Monreal. Todos completitos, vamos a ganar en Zacatecas. Vamos, órale. Y entonces fue Zambrano a darle un espaldarazo al del PRD. ¿Y qué creen que dice Zambrano?
Vamos a presentar una denuncia contra Monreal, el de Cuauhtémoc, porque está apoyando a su hermano en Zacatecas. Entonces, oye, Zambrano, él vendió la candidatura a José Luis Abarca en Iguala. Eso no hay que olvidarlo, en 2 millones de pesos. Y cuando ya Abarca y sus compinches habían desaparecido a los 43 muchachos de Ayotzinapa, Zambrano lo supo y lo encubrió. Zambrano lo tuvo en sus oficinas en lugar de presentarlo a las autoridades, al Ministerio Público, permitió que se fugara. ¿Se acuerdan que anduvo fugado más de un mes, que los encontraron allá en Iztapalapa? Pues ese es Zambrano, ese y más. Pues no tiene ninguna autoridad. Esos ataques los vamos a tener, porque van a perder, porque hoy el PRD es un cascarón, es menos que un cascarón. Ya nomás queda Chucho Ortega, Chucho Zambrano y Chucho Navarrete. Solo quedan las tepocatas. Ya todo lo demás se fue. Entonces tenemos que cuidarnos bien, compañeros, cuidar bien el proceso. Ir todo el mundo el próximo sábado a Tlatelolco, al cierre de campaña, y luego estar muy temprano cuidando nuestras casillas. Cada uno de nosotros tiene que estar en su casilla el 5 de junio, desde temprano, y estar todo el día y reportar lo que veamos raro. No vamos a permitir que nos quieran ganar a la mala. En las competencias se gana o se pierde. Nadie tiene asegurado un triunfo. No hay un decreto que diga este señor va a ganar o la compañera va a ganar. No, se compite y hay reglas iguales. Si se respetan las reglas y se juega limpio, el que ganó, ganó. Pero nadie acepta que nos ganen a la mala, que nos ganen con trampas. Entonces tenemos que estar listos, porque el PRD no nos puede ganar. Estamos 2-1 y no vamos a permitir que nos hagan trampas, que compren votos. Miren, esto de comprar votos es un delito, es un delito. Lo que se tiene que hacer es agarrar a esa persona que está comprando votos y meterlo a la cárcel. Solo así van a entender. Nosotros tenemos un discurso de que agarra lo que te den y luego vota por Morena. Eso está bien, pero no es suficiente. La única manera de acabar con este flagelo, con este mal, es que si agarramos a alguien que ande comprando votos, hay que entregárselo a la policía y que lo metan a la cárcel. Y que aprendan que el delito paga, que no pueden andar impunemente por ahí. Que quien quiera hacer trampa, su destino es la cárcel. No puede dársele un trato distinto. Yo concluyo, compañeras y compañeros, pidiéndoles que en estos días que nos quedan, al 1 de junio, que es el último día de campaña, redoblemos el esfuerzo. Aquí hay propaganda, nuestro compañero Emilio Reza, compañero Antonio Vite, la compañera Marta León, coordinan este esfuerzo y necesitamos visitar a lo que nos falta de capitalinos casa por casa para hacerles de su conocimiento la propuesta de Morena e invitarlos a que nos respalden. Ayer en Tlatelolco, tocando la puerta en el edificio Niños Héroes, un señor que salió a recibirnos. Entonces, fíjese, le voy a contar que esta semana también vino una brigada del PRD. Aquí vinieron y tocaron. Y pues nos pidieron que votáramos por ellos, ¿no? Y yo le dije, ¿con qué cara, joven? Era un muchacho. ¿Con qué cara, joven, viene usted a pedir el voto cuando ya se robaron 40 representantes? Cuando ya asaltaron con 40 legisladores del constituyente. ¿Con qué cara viene a pedirnos el voto si ustedes son unos ladrones? Ya se robaron 40. El muchacho se quedó callado, dice. Se dio la media vuelta y dijo, usted disculpe. Y se fue, ¿no? Porque sí se dan cuenta de que están haciendo las cosas mal. Eso es lo que hay que decirles, que el PRD hoy es tan ladrón como el PRI y como el PAN, porque se roban las esperanzas, se quieren robar las esperanzas, las ilusiones de la gente. Entonces, hay que reforzar en estos días, porque nos falta muy poquito para que no entre Chucho Ortega, que es el 8 de la lista del PRD. El PRD también
también tiene una lista de 60 propuestas. El número 8 se llama Chucho Ortega. Ahorita, con esos números que tiene el PRD en la encuesta, solamente entrarían 11 de 60. Solamente 11 de 60. Pero si le apretamos fuerte, vamos a hacer que solamente entren 7. Y que Chucho Ortega, que es un ampón, que la Ciudad de México no se merece que ese tipo esté en la Asamblea Constituyente, quede fuera. Vamos a ganarles, y vamos a ganarles con contundencia. Si ahorita los tenemos 2-1, en 15 días los vamos a tener 3-1, y Chucho Ortega no va a entrar al Constituyente. Ese es nuestro reto, ese es nuestro objetivo, y vamos por ese triunfo contundente el próximo 5 de junio. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Bravo! Pues ya ven, compañeros, la tarea es ardua. Los volantes no son para darnos entre nosotros. Es para guiarlos allá. Porque nosotros ya sabemos, pueblo. Nosotros ya estamos seguros que estos volantes son para repartirlos con los vecinos. Vayan con el de la tienda y díganle: compañero, necesitamos cambiar las cosas. La verdad, nos ha dañado mucho el gobierno del PRD. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer valer la Constitución. La Constitución nueva que pone Morena tiene todos los puntos que nosotros necesitamos. Hemos estado vigilando cada cosa que ustedes dijeron, cada cosa que ustedes necesitan estar en esta Constitución. Entonces, para que nosotros tengamos voz y voto, necesitamos más de 35 constituyentes. Entonces, estos volantes que les voy a repartir, solo a la gente que de veras los vaya a repartir, compañeros. Son pocos, y sí quiero que con el corazón en la mano, si no pueden, no hay problema, pero los que sí puedan, hacen el metro. Compañero, te invito, mira que Morena, así, por favor. Lo lee y se lo pasa a otro, por favor. Así, así es, compañero. Sí, yo voy a acabar. Va a acabar.